Sonido. Thank you.
Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia el día de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, que por tu Espíritu Santo suscitaste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no dejen que vuelvan a someterlos a yugos de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Los que pretenden ser justificados en el ámbito de la ley han roto con Cristo. Han salido del ámbito de la gracia. Pero nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe, porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Palabra de Dios. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos.
Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho buscando tus mandatos. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia tus decretos que tanto amo y recitaré tus mandatos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Pues estamos en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, es decir, a una comunidad cristiana de Galacia, y donde va a insistir en este tema de la libertad. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Es decir, Cristo no quiere que nosotros estemos atados o que seamos esclavos. ¿Qué pasaba en la comunidad? Algunos querían estar todavía atados a la ley mosaica, a la de Moisés, especial y particularmente en el tema de la circuncisión, como diciendo que era como necesario o indispensable cumplir con esa ley judía para ingresar a la comunidad y para ser creyente. Si no se circuncidaban, entonces como que no pertenecían. Y Pablo pues les está dando a entender que ya ellos son una comunidad cristiana, es decir, que ya es Cristo, que ya es Cristo y que ya es la fe en Jesucristo lo que importa y lo que prevalece, y que no hay que estar pues como atados o esclavos, porque el Señor pues nos ha quitado ese yugo. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: manténganse pues firmes y no dejen que vuelvan a someterlos a yugos de esclavitud. Entonces hay ataduras, hay yugos, hay cadenas que esclavizan al ser humano, y en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, como era en este caso, situaciones que a veces como que atan o esclavizan al creyente, o también esclavitudes sociales o políticas. Por ejemplo, hoy día una persona puede estar en las nuevas esclavitudes. Hoy hay nuevas esclavitudes, no de celdas, no de, ¿cómo se llama lo que le ponían en los pies? No de cadena, de grillos y todas las cosas, sino esclavitudes inclusive más graves, porque son esclavitudes ideológicas, aquellas que esclavizan
El pensamiento, porque una persona puede estar en una celda, pero su pensamiento puede estar libre. En cambio, hay gente que está libre físicamente, pero están esclavos de una ideología. Y hay otro tipo de esclavitudes que hay. Y dice entonces San Pablo, oiga, es que Cristo ha venido a darnos la libertad. Tenemos que pensar nosotros cuáles son nuestras propias esclavitudes, de qué soy esclavo. ¿Sí? Hay gente que está tan esclava que va para donde le diga su amo. Decíamos en esas ideologías, porque un esclavo ni siquiera decide por sí mismo. Un esclavo no piensa por sí mismo. Un esclavo no vive por sí mismo. Entonces hay muchos que son esclavos, y yo insisto mucho en esas esclavitudes ideológicas, de las ideologías, porque hay gente que va para donde su líder político, ¿sí? El líder político dice que es de día, y la gente dice, ay sí, la gente dice que el líder político dice que le van a hacer tal cosa, y dice, ay sí, están esclavos ideológicos, porque no piensan por sí mismos, no actúan por sí mismos, sino que ya dependen de, están sometidos a una fuerza ideológica, están sometidos a una persona, y esos son los nuevos amos. Por eso hay que poner mucho cuidado de no caer en esas esclavitudes. Pero el que sigue a Jesucristo, pues ya es una persona libre, aunque muchos en la sociedad interpreten que ser cristiano y seguir a Jesucristo y seguir la palabra de Dios, pues es caer también en una esclavitud. No, puede haber sectores religiosos que caen en esas esclavitudes, sectores religiosos de la época de Jesús, a los que el mismo Jesús también cuestionó, como el grupo de los fariseos. Veamos el caso del Evangelio. Jesús es invitado a cenar, diríamos, a la casa de un fariseo. Un fariseo lo invitó. Pero estando allí en la casa, el fariseo puso cara de sorpresa porque notó que Jesús no se lavó las manos antes de comer. Recuerden ustedes que en el tema de ese lavarse las manos no era un tema tanto de higiene como lo tenemos nosotros. Y está bien, higiene, uno se lava las manos antes de sentarse a la mesa por higiene. En el caso de allá, de los fariseos, no era tanto por higiene, era un tema ritual y cultural, religioso, es decir, pecado o no pecado. Entonces, si no se lavaba las manos era un pecado, pero no por temas de higiene. Entonces, y estaban atados, y los fariseos estaban atados y querían a su vez atar a todos los creyentes en esas rúbricas y en esas leyes y en esas costumbres. Y Jesús entonces se percata allí en esa casa del gesto que hace el fariseo cuando ve a Jesús no lavarse las manos, y Jesús lo nota. Y entonces Jesús aprovechó para darle una lavada a él y a su grupo. Oigan, como dice, ustedes los fariseos. Jesús era tremendo a ratos, se la decía de frente. Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Uy, qué palabras esas tan duras. Qué palabras esas tan duras de Jesús en casa de un fariseo. Y eso que lo había invitado a cenar.
¿Sí? Pero se la dijo. Necios, lo que hizo de afuera no hizo también lo de dentro. Como diciendo, oiga, pues sí, hay que lavarse por fuera, pero es que ustedes se preocupan mucho lo de afuera. ¿Y cómo anda lo de adentro? Allá adentro. Porque a veces nosotros somos esclavos, no tanto fuera, lo que decíamos ahora. Hoy las esclavitudes modernas, claro, también hay otras esclavitudes como la trata de personas, los que son esclavizados en la droga, los que son esclavizados en la prostitución, los que son esclavizados en grupos armados violentos. Es decir, hay esclavitudes hoy de otra índole, más graves, insisto. Y entonces hay muchas esclavitudes también de ciertas costumbres. Y Jesús invita, oigan, hay que buscar, es la limpieza de adentro, la libertad. Oigan, la libertad interior, diríamos. La libertad de la conciencia. Usted está libre por fuera, pero mire, ¿cómo tiene su conciencia? Está esclavo, está sucia, está rebosando de rapiña. Hay que limpiarse. Los santos nos ayuden, nos inspiren, como esta gran santa de hoy, virgen y doctora de la Iglesia, doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Que así sea. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor. Manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo que va. Es largo el camino, el remar, en ruta pascual, Dios me guía. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nuestras ofrendas te sean gratas, Señor, como Santa Teresa supo agradarte enteramente consagrada a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Dios del universo, llenos están.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo, me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concede según el ejemplo de Santa Teresa que pueda cantar eternamente tus misericordias por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa,
Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.